noche de bailanta. Hola amigos del YouTube, ¿cómo están? Me pillaron acá que estoy viendo mi programa favorito, que es La Jueza. Esa es La Jueza, mi programa favorito, televisión. Bueno, quería contarles que me fue súper bien en mi entrevista de trabajo. Esperen, se lo voy a bajar un poquito el volumen a La Jueza. ¿Ya? Ya. Bueno, yo les quería contarles que me fue súper bien en mi entrevista de trabajo hoy día, porque era en el Jumbo, que era para la parte de la panadería. Me parece que era como para pesar los panes, los que pescan la bolsa y pesan los panes. Yo dije, me fue bien, pues yo les dije eso sí, que quería ganar por lo menos unos 450.000 líquidos y tener los domingos libres y media jornada. Porque yo igual soy profesional, pues yo estudié en la Universidad Pedro Valdivia y después la encontré muy mala, me cambié a la Bolivariana. Así que igual, pues me fue bien, pues me dijeron que me iban a llamar, pues así que ahí estoy esperando. Bueno, pues yo ahora les quería opinar un poco sobre lo que pasó con el Ronnie Dance, con el Ronnie Dance, porque a mí me parece súper mal que estén mostrando como los videos de las personas teniendo relaciones sexuales, pues. Y a mí me parece mal que se juegue así con la privacidad de las personas, pues yo de hecho lo vi, me masturbé solamente una vez, pues. Pero, y por respeto, porque hay que cuidar la dignidad de las personas. Y yo de hecho igual como que lo vi en detalle y yo me quise informar un poquito, pues. Así que mira, encontré un libro acá, que no sé si lo cachan, le dicen el Kama Sutra. Pero el problema del Kama Sutra es que miren, este libro es una estafa, cacha, puras letras, mira, cacha, acá encontré como unos monos como que explican, pero mira esa cuestión, pues no se entiende ni una cuestión, tan como con un pájaro, más encima súper irreal, porque mira, si se fijan, la mujer tiene bigotes, porque todos saben que las mujeres con bigotes no se las culea a nadie, pues. Bueno, y miren, ya que hay más dibujos que no se entiende ni una cuestión, y salen como una gente china, y mira, esa cuestión es, no se puede hacer, porque cómo pones la pierna ahí, duele, pues. Y bueno, más encima, para que miren cómo son de chanta, ni siquiera explican, pues, ni siquiera explican, no hay ninguna cuestión como abajo el monito, así como que te diga cómo hacer las cosas, pues. En cambio, que hay acá puras letras, fome, puras letras, ¿cachai? Puras páginas, es como... como 140 y tantas páginas de puras tonteras. Entonces yo les digo al tiro que este libro no lo compren porque no sirve de nada. Chao. Bueno, yo también acá quería referirme un poco, porque acá hablando a propósito de la literatura, acá encontré el Condorito. Que bueno, yo quiero hacerle un homenaje al creador del Condorito, porque me parece súper malo lo que le está pasando. Porque, bueno, igual está mal, pero me da mucha pena que lo hayan pillado culiándose cabras chicas. Bueno, y acá están los chistes del Condorito y todo. Y es súper bueno, es súper bueno. Y bueno, ya. Bueno, eso ha sido como mi informe diario para ustedes, amigos. Suscríbanse a mi canal.